Antorcha TV, periodismo crítico. Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañen este viernes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa. Los municipios jaliscienses de Tomatlán, Zapotitlán y Lagos de Moreno recibieron semilla mejorada después de largos meses de gestión. Vamos a ver la nota. Campesinos antorchistas de diversas comunidades y ejidos de Zapotitlán de Vadillo, del municipio costeño Tomatlán y de los altos Lagos de Moreno, Jalisco, tras una intensa lucha ante la Secretaría de Desarrollo Rural por conseguir insumos agrícolas, recientemente recibieron semilla mejorada que les va a permitir hacer frente a la grave situación económica que azota a los trabajadores del campo. El Movimiento Antorchista Nacional está consciente de que estas pequeñas victorias no cambian el estado de cosas, pero hacen posible la unión entre los campesinos para que juntos hagan más grande la Organización de los Pobres de México, que busca conquistar el poder político del país y cambiar el modelo económico que genera mucha riqueza, pero que no tiene como fin última repartirla de manera equitativa. Janet García, luchadora social desde hace más de una década en Córdoba, Veracruz, dio a conocer los ejes con los que se basará su gestión legislativa de alzarse como la diputación local del Distrito 19 en los próximos comicios electorales. Vamos a ver la información. La candidata a la diputación local por el Distrito 19, Janet García Cruz, cerró con broche de oro su participación en el primer debate de candidatos que organizó el Organismo Público Local Electoral. En su participación, quedó claro que la experiencia y las propuestas serias están de su lado, pues fue la única que expuso iniciativas concretas para impulsar el desarrollo de los municipios de Córdoba, Amatlán y Yanga. Janet García Cruz presentó soluciones de acuerdo a las necesidades de los distintos sectores del Distrito 19. Por eso, como diputada, impulsaré el desarrollo económico de la región. De hecho, es la propuesta número uno de mi plataforma. ¿Para qué? Para generar empleos bien pagados, bien remunerados, para que mejoren las condiciones de la gente en situación de pobreza. Pero además, gestionaré ante las instancias federales y estatales servicios básicos, vivienda, infraestructura, para atenuar los efectos duros de la pobreza. Hace falta trabajar. Tengo experiencia no solamente en la gestión, tengo experiencia en legislar. Pugnar por aumentar el número de policías, que se les capacite, que se les aumente el sueldo, darles seguridad social, darles seguro de vida, dotarlos de armamento y darles vehículos en buen estado. Impulsar en el Congreso el fortalecimiento de la Fiscalía General para que los delitos se investiguen de forma expedita y eficaz. Conozco la Sierra de San Juanito, conozco la Huasteca, conozco el Totonacapa, conozco la zona Popoluca y he podido interactuar con estos grupos como bajando recursos, bajando servicios. Hoy muchas de esas comunidades tienen agua, tienen luz, tienen drenaje, tienen escuelas gracias a nuestra gestión. También con las personas con discapacidad hay que promover que las banquetas contemplen rampas, que haya espacios propios para ellos, que haya unidades deportivas donde se puedan ir las familias y los discapacitados, pero los dos tengan la oportunidad de hacer ejercicio y convivir de acuerdo a sus potencialidades. Apoyaré los programas ciudadanos de asistencia alimentaria y hospitalaria a personas desvalidas, gestionar esos recursos que manejan las dependencias como la CEDESOL, para que estos recursos lleguen a estos grupos. De igual forma, dijo que apoyará al sector educativo y magisterial con la construcción de aulas, laboratorios, centros de cómputo, mobiliario, entre otros. Dijo que vigilará que los tres niveles de gobierno apliquen el dinero de los impuestos en obras de beneficio común y evitar así la corrupción. Y sostengo que los políticos deben sufrir de abajo. Nosotros debemos hacer nuestra carrera en una interacción directa con la gente, en una interacción directa con el pueblo, y que el pueblo mismo sea quien decida si estamos respondiendo o no a las expectativas de ellos. García Cruz dejó en claro que tiene experiencia en legislar y gestionar, poniendo como muestra la infinidad de recursos que logró etiquetar para obras en beneficio del municipio de Córdoba y de los distintos municipios del estado de Veracruz. Amigos de Córdoba, Amatlán y Yanga, soy Janet García Cruz, candidata a diputada local por el Distrito 19.
por los partidos del PRI y el Verde. Quiero ser tu voz en el Congreso del Estado. Estoy a favor del pueblo trabajador, de los obreros, campesinos, maestros, estudiantes, comerciantes, tianguistas, trabajadores, colonos, amas de casa. Quiero trabajar al lado de los empresarios de los diferentes sectores económicos. Quiero ver por la niñez, por la juventud y los adultos mayores. Y quiero impulsar a los artistas, deportistas y artesanos. Janet García Cruz estuvo acompañada por el candidato a diputado federal plurinominal Samuel Aguirre Ochoa, así como militantes de la coalición PRI Verde Ecologista. En el Estado de México, colonias toluquenses sin pavimentación y drenaje sufren los estragos de las lluvias y de sus autoridades, que a pesar de haberse comprometido en apoyarlos, siguen sin atender el llamado. Vamos con la información. Colonia Antorchista de Toluca sufre estragos por la temporada de lluvias, en donde más de 90 familias son afectadas por inundaciones y lodazales de los caminos que están sin pavimentar. Aquí en la colonia de la Antorcha estamos sufriendo tenemos varios problemas, que ahora que ya está el ciclo de lluvias, como usted verá, pues aquí tenemos las calles intransitables, no se pueden transitar ni los carros, la inundación por parte de, o sea, por el tiempo de lluvias. Los habitantes de la colonia comentan que no pueden circular cuando llueve, porque las calles están llenas de agua y lodo. Es por eso que piden a las autoridades que arreglen este problema. Entonces estábamos solicitando a las autoridades que correspondientes, pues, que nos escuchen y que hagan caso a las peticiones que hemos realizado ante estas instancias. Florentino Narciso Gregorio, líder del movimiento antorchista en Toluca, comentó que han acudido a Agua y Saneamiento y a la Junta de Caminos local para que den solución a estas demandas, pero no han cumplido. Sí, acudimos con el comité de la colonia y una comisión, inclusive hasta como de 50 personas, para solicitar, pedir el apoyo allá en Agua y Saneamiento para que nos mandaran el bacto para desensolvar, pero bueno, no se ha realizado como tal. Pues también hicimos una petición a la Junta Local, a la Junta de Caminos, solicitando asfalto frío para el revestimiento de estas calles que todavía no están pavimentadas, encementadas, pero pues también no hemos tenido respuesta favorable. Hemos ido en comisiones con el comité, pero también no nos han dado una respuesta favorable. En días próximos, los habitantes de la Antorcha acudirán nuevamente a las dependencias correspondientes, comentó el líder social. Ellos nos dicen que van a venir al siguiente día o van a hacer el recorrido, pero pues no vienen, no asisten aquí a la colonia a hacer el desensolve. Vamos a hacer una comisión para asistir nuevamente y a exigir que manden el bacto para el desensolve del drenaje. Hasta aquí con la información de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. A nombre de los que hacemos posible este subprograma, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. No me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales, se suscriba a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención, le deseo que tenga un excelente fin de semana.